Mi nombre es Gloriana. Estaré realizando la interpretación en la LESCO, Lengua de Señas Costarricense, para apoyar esta actividad. Buenos días. Sean bienvenidos a este evento virtual en el marco de la interculturalidad. Les saluda Alejandra Machado Aguilar. Desde la Dirección Regional de Educación de Alajuela, les brindamos un cálido saludo a cada uno de ustedes, asesores, supervisores, directores, subdirectores, docentes, funcionarios e invitados que nos acompañan. Un gusto acompañarles. Mi nombre es Erika Barrantes Zúñiga, asesora de capacitación y desarrollo. Le brindamos un saludo afectuoso a la señora Georgina Jara Lemaire, directora regional, a la señora Milena Alfaro Quesada, jefe del Departamento de Asesoría Pedagógica, y a la señora Marcela Bogantes Rosales, jefe del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros. A continuación, escucharemos unas palabras a cargo de nuestras jefaturas. Buenos días, queridos compañeros de la Dirección Regional de Alajuela. Nuevamente, para mí es un gusto, un placer poder saludarlos y poder celebrar en este mes de octubre el mes de la interculturalidad. Definitivamente tenemos que dar gracias a Dios que nuestro país, un país de paz, un país de solidaridad, que está habitado por diferentes seres humanos que nacieron en esta patria y que nacieron en otros lugares de nuestro planeta, y hoy vivimos en una convivencia de hermanos. Agradecer a todas estas culturas presentes en nuestro país, presentes en nuestra Dirección Regional de Alajuela, que nos han dado tantos gustos en música, en comida, en arte, en literatura. Somos uno mismo, somos seres humanos viviendo como hermanos y vamos a vivir esta patria recordando todos estos aportes que desde diferentes lados, sitios, lugares del planeta han formado cultura y hoy estamos viviendo en este bello país. Muchas bendiciones y como siempre darle gracias a Dios de que podemos celebrar guardando los protocolos debidos y cuidándonos estas fechas tan bonitas, tan importantes y que nos recuerda que todos realmente somos hermanos y que todos estamos acá en nuestro sistema educativo para y por los niños, los seres humanos y que sean personas de bien como individuos y para la sociedad. Que Dios los bendiga. Un saludo fraterno. Muy buenos días, respetados funcionarios de la Dirección Regional de Educación de Alajuela. Bienvenidos a este evento. Recordemos que la educación intercultural se basa en el respeto y en la valoración de la diversidad. Enseña acerca de los conocimientos, actitudes que permiten contribuir con el respeto, el entendimiento y la solidaridad entre individuos, entre grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos. Por ello, les instamos con el mayor de los respetos promover desde los diferentes espacios laborales y educativos una verdadera educación intercultural basada en el disfrute, la construcción y valoración de la propia identidad y en la formación de valores y actitudes democráticos, como el respeto mutuo, la justicia y la paz. De nuevo, gracias por acompañarnos y esperamos que este espacio sea de provecho para mejorar nuestra labor educativa. Agradecemos a don Víctor, jefe de Educación Intercultural del Ministerio de Educación Pública, su participación en este evento. Que lo disfruten. Saludos cordiales para cada uno de ustedes. La Dirección Regional de Educación de Alajuela impulsa la naturaleza pluricultural y multiétnica de nuestra sociedad a la luz de la reforma del artículo 1 de la Constitución Política. Somos muy afortunados por contar con tanta riqueza cultural que forma parte de nuestra comunidad educativa. Les motivamos para continuar generando prácticas educativas inclusivas e interculturales para la representación de los diferentes grupos étnicos que conforman nuestro crisol. Fomentemos el diálogo,
la sana convivencia y eliminemos todo tipo de barreras, discriminación y exclusión. Como lo expresa el autor Julio Cortázar, la cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Muchas gracias. Gracias a las jefaturas por esas palabras. A continuación, les estaremos proyectando un video a cargo del grupo Girondai e interpretado por Jaco. Deseamos que reflexionen este hermoso mensaje que nos recuerda la identidad de los pueblos originarios, los cuales son los ancestros de lo que todos llevamos en nuestro ser. Escuchemos y veamos con atención. Yo soy de aquí. Esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza, este techo de hoja de palma es mi casa. Esta laguna, este hormiguero, esta guatusa está ladrando su agujero. Este peñón, esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy. En la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Esto sembradío donde cultivo, es mi hogar, es en donde vivo. Carbón, machuco el grano, todos en la comunidad son mis hermanos. Amarro los troncos de caña brava, hago jarabe con semilla de guayaba. Me curo mis dolores con las plantas, no las arranco, me llevo lo que hace falta. Bajo a caballo por la quebrada, aquí el poderoso no me ha dejado nada. Esta llanura, esta cordillera han sido testigos de mi vida entera. Esta selva oscura, esta noche grata que despierta el fuego con la fogata. Este altiplano que me quieres quitar, este mausoleo que quieres profanar. Esta hamaca en la que me acuesto, todo esto que me dejaron mis ancestros. Saco sobre mi cabeza, yo adoro lo que tú no, la naturaleza. Siembro maíz, hago sopa de frijol, me acuesto cada noche cuando se acuesta el sol. Mi mujer se teje su propia falda, carga a mi chiquito sobre su espalda. Yo peleo contra las máquinas con pala, peleo por mi bosque que me lo talan. A fin de año me pongo bien bonito pa' festejar el baile de los diablitos. Con petate, chácara y sombrerito, mi jícara con chicha y mi arroz con palmito. Hay chinchiví y tamal de lote, pescado que me traje por el cauce en bote. Celebramos a la madre tierra y le pedimos pa' que llueva mucho y nos guíe en el camino. Esta es mi etnia, mi amuleto, pinto de colores, mis cachetes prietos. Estoy en mi tierrita y con nadie me meto. Respeto, pa' merecer respeto. Color de mi
sincer. Maître 17 que le empaque, 17 que le chat que le empaque, 17. Elle qui a n'a pas sa qui t'en est, elle mérite t'en s'en est bien. Elle chère de ce qui gagne, 17 on les pâque. Doulé t'y écueil, brosse qui écueil. Hawate, si on chique, hawate, digle qui écueil. Chère, dis qui a qu'à dire, hewei con qui. Gracias por este espacio musical. Les cuento que desde el año 2009 la Dirección Regional de Alajuela ha promovido espacios para la educación intercultural y la sana convivencia. Por el año 2011 se hizo una investigación en esta temática y arrojó que contamos con personas docentes de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Belice, Panamá, Haití, Colombia, Venezuela, Cuba, Bolivia, Perú, Argentina, Chile, Suiza, Rusia y España. Pero déjenos contarles más por medio de la siguiente producción audiovisual. Muchas gracias por esa memoria histórica de celebración de interculturalidad que acabamos de disfrutar, la cual nos invita a la vez
a reflexionar acerca de las estrategias de atención de las personas estudiantes migrantes. Para este fin, nos acompaña un invitado muy especial que disertará del tema. Le damos una cordial bienvenida a don Víctor Pineda Rodríguez, jefe del Departamento de Educación Intercultural del Ministerio de Educación Pública, quien nos dará un saludo inicial. Saludos cordiales a todas y todos. En esta ocasión, quiero saludar de manera especial a la señora Georgina Jara Lemaire, directora regional de Educación de Alajuela, a la señora Milena Alfaro Quesada, jefe del Departamento de Asesoría Pedagógica, y a la señora Marcela Bogante Rosales, jefe del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros. Además, quiero saludar a mi querida Comisión Regional de Educación Intercultural de Alajuela, a todas las personas funcionarias de asesoría pedagógica y de las 10 supervisiones de circuito, a las directoras y directores, al personal docente y a la comunidad educativa en general. Mi nombre es Víctor Alfredo Pineda Rodríguez y estoy a cargo del Departamento de Educación Intercultural de la Dirección de Desarrollo Curricular, y para mí es un honor poderme dirigir a ustedes en este día. Estimables colegas, la población migrante, refugiada, solicitante de refugio, en riesgo de apatridia y apátridas, son personas que tienen muchas historias que contar independientemente de su edad. Recordando así las palabras de Eduardo Galeano, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí, un pajarito, me contó que estamos hechos de historias. El Ministerio de Educación Pública, desde el enfoque de educación intercultural y de derechos humanos, vela por su acceso al sistema educativo y también por su integración real a la comunidad educativa. En este evento se repasarán muchos conceptos e ideas fuerza que les serán de utilidad para atender de manera oportuna a la población extranjera en el sistema educativo costarricense, tomando en cuenta que ninguna persona es ilegal y que tener una persona extranjera en el aula es tener un libro abierto que nos enriquece nuestro bagaje cultural y nosotros enriquecemos el suyo. Espero que todo lo que puedan repasar y aprender hoy sea de mucho provecho para su labor educativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su saludo. Agradecemos su anuencia por participar en esta actividad. El señor Víctor Alfredo Pineda Rodríguez es jefe del Departamento de Educación Intercultural del Ministerio de Educación Pública. Laboró como asesor nacional de contextualización y pertinencia cultural. Tiene estudios en administración educativa, gestión de proyectos y educación en primer y segundo ciclo. Cuenta con más de 20 años de experiencia educativa. A continuación, tendremos una intervención de nuestra compañera Crisia Solís, quien nos ofrecerá una contextualización a la disertación de esta mañana. Adelante, compañera, y muchas gracias por su aporte. Gracias, compañeras Erika y Alejandra. Saludos fraternos a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este evento. Como pudieron evidenciar en la memoria de las diferentes celebraciones que hemos realizado en la Dirección Regional de Alajuela, contamos con una valiosa participación de docentes extranjeros, que sin duda alguna nos han enriquecido desde su identidad con cultura, arte, gastronomía, música, expresiones lingüísticas, folclore, pero la mayor riqueza que nos comparten día a día sigue siendo humana. Muchas gracias, colegas. Para este año, deseamos reflexionar que la interculturalidad no se circunscribe a celebrarse solo un día específico, sino que es un proceso continuo que desde nuestras acciones educativas podemos valorar a cada ser humano desde su origen, grupo étnico, racial y cultural. Desde el Ministerio de Educación Pública, los lineamientos desde la interculturalidad se enfocan en la población afrodescendiente, indígena y migrante. En el caso de la Dirección Regional de Alajuela, hoy retomaremos la atención a las personas estudiantes extranjeras que son parte importante de nuestra comunidad educativa y forman parte de la matrícula de nuestras instituciones en sus diferentes modalidades.
Pensemos por un momento, ¿qué significaría que nos tocara migrar de nuestro país de manera emergente por alguna situación de conflicto, persecución política, religiosa o crisis económica? Realmente, esa es la realidad de muchos de nuestros estudiantes. Por eso, con el mayor respeto, solicitamos su atención a la disertación de don Víctor, quien es la persona más idónea para desarrollar la temática, como jefe del Departamento de Interculturalidad del Ministerio de Educación Pública. Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria, ni un cuchillo ni un rifle para nadie. La tierra es para todos como el aire. Me gustaría tener manos enormes, violentas y salvajes, para arrancar fronteras una a una y dejar de frontera solo el aire. Que nadie tenga tierra como tiene traje, que todos tengan tierra como tienen el aire. Cogería las guerras de la punta y no dejaría una en el paisaje, y abriría la tierra para todos como si fuera el aire. Que el aire no es de nadie, 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 y todos tienen su parcela de aire. Estas son palabras del maestro Jorge de Bravo en su poema Nocturno sin Patria. Bueno, compañeras y compañeros, vamos a trabajar ya desde la mirada focalizada del Ministerio de Educación Pública. ¿Cuál es este abordaje a la población extranjera que está en nuestras aulas? Tomando en cuenta ya de base que, sin duda alguna, es una realidad que enriquece. Para empezar con algunos datos, tomar en cuenta que para el 2020 se cerró el año con 53.012 personas en total que conforman la población estudiantil migrante, tanto en condición migratoria regular como irregular. Mientras que teníamos 2.558 personas que conforman la población estudiantil, tanto refugiada como solicitante de refugio. Y esto es importante para tener una línea base y reconocer que todo esto que estamos conversando es realidad en las 27 direcciones regionales. En todas y cada una de ellas hay personas migrantes de cualquier tipo de condición migratoria y en todas hay personas refugiadas y solicitantes de refugio. Nada más hacer nuevamente, ¿verdad?, del encuadre que tenemos personas con una condición migratoria regular e irregular, nunca ilegal. Que la regular son aquellas personas migrantes con documentación al día o las personas refugiantes y solicitantes de refugio. Perdón, las personas refugiadas y solicitantes de refugio. Mientras que las personas en condición irregular son aquellas que no tienen documentación o bien que ingresaron al país con documentación al día, pero se les venció y ya no están vigentes. Y nosotros desde el Ministerio de Educación trabajamos con esta población desde algunos principios de acción específicos. Y ellos son igualdad y no discriminación. Por eso en lo que se trabaja es en equiparar condiciones. Asumir, ¿verdad?, que nosotros no podemos pensar que traen todo completito. Yo siempre les digo, ubiquémonos en esto. Si a usted hoy mismo le dicen, tiene 24 horas para salir del país, o lo matamos a usted y a toda su familia, en esas 24 horas usted iría a la institución de donde usted se graduó a buscar títulos para llevar todo en orden, o iría a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad para pedir algún trámite que no tenía ahí en orden, o agarraría a sus familiares y sale huyendo con tal vez lo que tenga puesto. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta que no necesariamente se va a traer toda la documentación que, como yo les decía antes, pues se requiere para poder matricular con todas las de la ley como nosotros tenemos establecido. Por eso se hacen adaptaciones para este proceso de matrícula, buscando lograr el principio de equidad, o sea, cierre de brechas, que todas las personas dentro de las aulas y que tengan, ¿verdad?, la condición de ser extranjeras,
encuentren una forma de desarrollarse socialmente a través de la educación sin ningún problema, atendiendo siempre el interés superior de la persona estudiante, es decir, con toda la satisfacción de sus derechos, en este caso, lo que corresponde a educación, y trabajando siempre el desarrollo de habilidades para poder trabajar el principio de empoderamiento. O sea, dotarles de habilidades para que puedan tener un mejor desarrollo en el país. De acuerdo, así podemos saber que existen algunas consideraciones de matrícula para complementar lo que nos exponía la OIM. Sin duda alguna, la educación es un derecho inalienable, no se le puede negar a nadie. Tener o no documentos al día o probatorios de otros sistemas educativos no es en ningún momento barrera para poder ingresar a un centro educativo a desarrollarse. Desde el reglamento de matrícula y traslado se establece que el proceso de matrícula es libre de discriminación por país de proveniencia y además por condición migratoria. O sea que para todas y para todos, no dejar a nadie atrás. Que efectivamente existen acciones para matricular si las personas no traen documentos. Por ejemplo, si no traen un acta de nacimiento, hay una declaración jurada gratuita que se entrega en el centro educativo y que no es necesario tener ninguna validación por parte de una persona abogada, por ejemplo, y que es un anexo del reglamento de matrículas y traslados. Y además, lo de la prueba de ubicación, pero que como ya yo se los indicaba, ¿verdad?, todo esto está normado en la circular DDC-2280-08-2018. Además, es posible convalidar notas y certificados de estudios realizados en el extranjero, de cuáles, obviamente, de sexto, de noveno y de undécimo, porque son las que tienen certificados acá en el país. Entonces, si traen notas de noveno, porque no quiere decir que en todo el mundo dan titulito de noveno, ¿verdad?, como acá en Costa Rica, entonces llevan la nota de noveno a la Dirección de Gestión y Evaluación de Calidad y ahí se hacen los procesos correspondientes para la convalidación, o bien llevan el certificado. Y de igual manera, en todo caso, ¿verdad?, como les explicaba ahora, para las personas refugiadas o solicitantes de refugio, tienen que ser originales, mas no necesariamente apostilladas. Para las personas migrantes, pues obviamente originales y apostilladas. Y en el caso de no tenerlas, entonces después se hace la prueba de ubicación. No es como en algunos momentos una práctica que existía que decía, bueno, yo le matriculo a su hijo o a su hija, pero en 3 meses tiene que traerme toda la documentación. No, si no hay forma, entonces se aplica la declaración jurada y la prueba de ubicación y listo, ya queda matriculada en lo que corresponda. Y siempre se trabaja bajo la ayuda administrativa y el enfoque diferenciado, es decir, haciendo las adaptaciones y las consideraciones necesarias. Por ejemplo, nunca mandar a personas refugiadas o solicitantes de refugio a buscar papelería ni ninguna acción de ningún tipo, ningún procedimiento, ni a los consulados ni a las embajadas, porque justamente pueden ser los entes persecutores. Ok, ahora, lo importantísimo en todo esto es que podemos o tenemos que buscar la integración desde el enfoque intercultural. Este es el verdadero reto, porque todo lo anterior, ¿verdad?, de matrícula, todo está normado. Existen documentos específicos donde dice qué se tiene que hacer en caso de cómo abordar, si trae o no trae. Y todo desde una base legal, ¿verdad?, desde normativas claras. Sin embargo, la integración, eso no está, no hay un ABC, ¿verdad? No hay
un manual que me diga a mí, para integrar a una persona de tal país, haga esto, esto y esto. Sino que tenemos que trabajarlo desde la mística y la vocación docente, desde el compromiso, desde la humanidad, reconociendo obviamente a la persona como el centro de la educación. Para eso vamos a reconocer algunos conceptos básicos de la interculturalidad. Primero, desde la multiculturalidad, lo que vamos a establecer es un reconocimiento de la diversidad cultural del país. Es muy sencillo, a golpe de vista, ¿verdad?, revisar que a nuestro alrededor y saber que hay una diversidad cultural, que todas y todos somos diferentes. Pero esto es un nivel muy básico, nada más es reconocer si efectivamente hay variedad cultural. La pluriculturalidad nos lleva un paso más adelante y ya implica incluso un componente axiológico de respeto y de reconocimiento ya no solo del grupo cultural, sino también de sus derechos. Pero nos quedamos ahí. Hay un nivel adicional que es el de la interculturalidad que promueve el conocimiento mutuo entre todos los grupos culturales, con apertura a las culturas ajenas a la propia. Entonces, primero, me conozco bien a mí mismo, conozco mis raíces culturales para poderme abrir a las culturas de las demás personas, siempre trabajando desde la eliminación del imaginario costarricense. Es decir, Costa Rica no es únicamente blanca, Costa Rica no es únicamente el gran área metropolitana, Costa Rica tiene como idioma oficial el español, pero no es el único que se habla en el país, y obviamente que no somos eurocentristas, sino que existe más allá, ¿verdad? Y que todos los grupos culturales del país son importantísimos, y como lo establece el artículo 1 de nuestra Constitución Política, donde se promueve y reconoce el carácter pluricultural y multiétnico de nuestro país, pues obviamente nosotros tenemos que trabajar desde la educación para hacer ese reconocimiento y ver, por ejemplo, en este caso con las personas extranjeras, todos los aportes a la identidad nacional que han realizado. El enfoque intercultural se puede resumir en esta imagen, ¿verdad?, donde a través del respeto, el diálogo y la aceptación, una persona que piensa en verde convive con una persona que vive en azul, construyen algo en conjunto sin necesidad de convencerse la una al otro de lo que es o lo que piensa. Así las cosas, entonces vamos a ver algunas consideraciones que tenemos que contemplar cuando tenemos estudiantes que provienen del extranjero en nuestras aulas. Primero, y obviamente, ¿cuál es su país de origen? A partir de su país de origen, yo puedo revisar cuál es su estatus migratorio para hacer las adaptaciones de matrícula que ya hemos conversado. Reconocer cuáles son sus circunstancias de ingreso, evitando siempre la revictimización. Estas circunstancias de ingreso se toman en cuenta para poder, ¿verdad?, hacer todavía adaptaciones y consideraciones para su atención. Reconocer cuáles son los hitos del país de origen. Por ejemplo, cuáles son autores importantes, fechas históricas en ese país, cuáles son incluso sus símbolos nacionales y otras situaciones y elementos importantes que me pueden ayudar a mí a enriquecer la parte curricular para poder hacer todo lo que corresponda a favor de esta persona. Tomar siempre en cuenta las diferencias lingüísticas. Compañeras y compañeros, aunque la persona hable español, por provenir de otro país puede tener otras connotaciones. Como por ejemplo, y siempre les cuento, que un estudiante venezolano se emocionó muchísimo porque escuchaba que en la soda de su institución estaban regalando las cosas, porque en la fila las personas decían, regáleme una empanada, regáleme una galleta, y están hablando español,
pero con una connotación muy diferente a la suya. Entonces nosotros como docentes y como personas que administramos la educación, tenemos que tomar en cuenta que nos tienen que entender, que tenemos que buscar todas las formas para conversar de tal manera que entiendan todas las indicaciones tal cual. Siempre tenemos casos también, ¿verdad?, donde no hablan español y hay que buscar otros medios para poder lograr la comunicación efectiva, con traductores en, electrónicos, con promoviendo, ¿verdad?, que vayan a clases de español y todo este tipo de cuestiones. Pero en ese sentido también tenemos que usar un lenguaje bastante estándar. Yo les explico a las personas que tienen estos casos que si usamos el traductor de, en internet, no es lo mismo indicar es hora de almorzar que jale al comedor, ¿verdad? Jale al comedor no es una frase que se vaya a traducir pues de la mejor manera. Entonces siempre buscar las formas más oportunas y estándares de decir nuestras frases para expresar el mensaje. Y también, obviamente, es muy oportuno revisar cuáles son todos los prejuicios asociados en Costa Rica con respecto al país de origen de esta persona. Y esto implica un fuerte y profundo proceso de autorreflexión y de autorregulación para poder desenmascarar en nosotros mismos esos prejuicios, trabajarlos para, uno, no perpetuarlos, y dos, poder eliminarlos en las personas estudiantes también, para evitar que se continúen dando. Todas estas consideraciones de la integración a partir de la educación intercultural, compañeras y compañeros, se dan a partir del conocimiento profundo, tanto nuestro como identidad costarricense, como de la identidad del país de origen de donde viene la persona. La idea es desarrollar todo el quehacer educativo con relación a el país de origen de la persona, pero con también una profunda valoración de la identidad nacional costarricense como país de acogida. Esto es simplemente, compañeras y compañeros, no caer en aquello que decir, bueno, ya usted ya no está en Panamá, está en Costa Rica, olvídese. No, está en Costa Rica, aprenda todo esto, pero aprovechemos su conocimiento desde la cultura panameña para enriquecernos acá en Costa Rica también. Todo se puede dar desde un marco de disfrute. Esto no tiene que ser una carga, no es un peso más, es poder disfrutar. Hay un caso donde un estudiante de origen chino que estaba en transición, entraba al aula y saludaba los compañeros y las compañeras lo saludaban diciéndoles ni hao, y él contestaba pura vida. Y entonces ya ahí vemos cómo desde un marco tranquilo de convivencia sana podemos ir aprendiendo unas personas de las otras. Que, repito, tener una persona extranjera no es una carga, sino es en sí misma un recurso didáctico, un recurso pedagógico para enriquecernos absolutamente todos. Y para aprovechar todo esto, sin duda alguna, tenemos que tener un alto nivel de apertura. Hay algunas acciones sugeridas, sin duda alguna, ¿verdad? Desde el campo administrativo tenemos que se pueden desarrollar procesos intersectoriales para poder dar la atención de necesidades. Se puede promover una capacitación constante del personal para tener todas estas circulares al día, bien revisadas, qué se puede pedir, qué no se puede pedir, qué no es necesario pedir, incluso cómo podemos trabajar con estas personas en el centro educativo. Y el registro de información siempre es muy importante. Ahora con la plataforma Saber ya vamos a tener todavía un mayor apoyo en esto, pero sí es importantísimo tener conocimiento censal de qué países están representados en mi comunidad educativa. En cuanto al ámbito curricular, la idea es que los temas se desarrollen
tomando en cuenta la pertinencia cultural de las personas que son extranjeras. También, como les decía, y en esto pues hay que hacer mucho hincapié, evitar barreras lingüísticas, que nos entiendan, ¿verdad?, las instrucciones de las tareas. No se dice tareas en todos los países, por ejemplo, que son de habla hispana. Entonces, que nos entiendan bien instrucciones, circulares y todo. No asumir nunca que porque se habla español entienden todo lo que yo estoy diciendo. Y buscar en toda forma los apoyos pedagógicos específicos. Esa vez es un poco complicado en general para las personas extranjeras, ya salir de su país de origen por el motivo que sea y llegar a un país donde no conozco a nadie y me empiezan a preguntar y a poner trabajos sobre efemérides, sobre símbolos específicos, sobre parques nacionales y demás, ¿verdad? Que yo no tengo la más mínima idea. Entonces siempre los apoyos pedagógicos ahí en una contextualización son siempre muy valiosos. Y desde lo co-curricular o actividades curriculares complementarias, tenemos que tener en cuenta que el proceso de consulta estudiantil siempre nos va a dar luces de qué es lo que se quiere, qué es lo que se necesita para poder tener una mejor integración. Es siempre valioso el diseño participativo de proyectos de todo tipo, culturales, deportivos, políticos a lo interno, ¿verdad? Y que siempre haya difusión de la información del centro educativo de la mejor manera para la población que va ingresando. Hay lugares donde tienen diseñado un plan de inducción. Entonces, cuando una persona extranjera entra, ya tienen estudiantes, líderes identificados que le van a dar una vuelta por todo como una visita guiada, ¿verdad? Por toda la institución. Les explican cuestiones importantes para que se sientan con un gran acompañamiento. En cuanto a lo curricular y co-curricular, también hay instituciones donde los actos cívicos, por ejemplo, ingresa la bandera de Costa Rica y, de acuerdo al protocolo correspondiente, ingresan las banderas de los países de los cuales hay representación. Y eso en verdad da un sentido de pertinencia y de pertenencia muy fuertes. Y reconocer, ¿verdad?, que tenemos la celebración de dos efemérides relacionadas con este tema y que lo que tenemos que privilegiar acá es en el reconocimiento de los aportes culturales. Todo lo grande que ha hecho el país, que hay representación por Costa Rica y por el mundo. Estas efemérides son el 20 de junio, que es el Día Mundial de las Personas Refugiadas, que como lo indica ACNUR, ¿verdad?, juntos nos cuidamos, aprendemos y brillamos, y el 18 de diciembre, que es el Día Internacional de la Persona Migrante, que sabemos la migración es un motor para el crecimiento económico y el emprendimiento, ¿verdad?, siempre buscando resaltar lo positivo de la dinámica migratoria. Acá nosotros tenemos algunas ideas de lo que se puede promover en estos espacios, que es procesos de aula para el conocimiento profundo de estos aportes y de los países como tal que hay ahí representados, porque la idea es que sea todo un asunto procesual, ¿verdad?, y no aislado. Se promueve también actividades gastronómicas y culturales donde nosotros podemos degustar comidas de otros países y ver específicamente bailes, cuentos y demás obras literarias que tienen esos países, el reconocimiento de sus símbolos patrios, las exposiciones de los aportes de ese país a Costa Rica y al mundo, y también actividades abiertas con participación comunal. Incluir a las familias en estas celebraciones es importantísimo. Lo que no se promueve o lo que se debería evitar es, como les decía, el desarrollo de actividades aisladas. Sí, vamos a traer todos comida del país de origen y lo vamos a compartir, pero
de las personas estudiantes llegaron, comieron y ni siquiera se dieron cuenta porque estaban comiendo eso, nada más, qué rico y adiós. No, la idea es acompañar todo esto del proceso profundo, desde el planeamiento, para poder encontrarle sentido a todo lo que se hace. Evitar la imitación de acentos en dramatizaciones, ¿verdad? No poner a personas costarricenses con acento de tal o cual país. Evidenciar el estatus migratorio del estudiantado no corresponde. Decir, bueno, hoy vamos a celebrar a tres personas que tenemos acá que son refugiadas y a fulanita que es solicitante de refugio, y ahí todos en el escenario y no saben ni por qué están ahí de pie, ¿verdad? Sino nada más evidenciar la importancia de la migración en general. No forzar la participación estudiantil. La idea es que participen quienes quieren, independientemente nacionales o de otros países. Y obviamente nunca exponer a la revictimización. La revictimización es un concepto que debemos evitar a toda costa en estas efemérides, en el desarrollo, ¿verdad? Pues regular de las lecciones, en la GTA, en absolutamente todo se tiene que evitar la revictimización. Vamos a compartir un video. Nací en Yopalcazonal. Nací en Bogotá y vivo en Bogotá. Yo me llamo Iván Daniel Pérez Mirabal. Nací en Caracas y estoy viviendo en Bogotá. Yo soy de Venezuela. Venezuela. Vengo del estado de Aragua. Venezuela. Caracas. Yo vengo de Venezuela. Lo siento. No, no. Le pego. ¿Qué? Pacotica. No lo entendiste. No lo voy a decir. No lo voy a decir, es un poco ofensivo. No me gusta. No me parece. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Si me dicen eso es como, pero es que yo no quería salirme de un país, o sea, ¿por qué me dicen eso? Pensé en él y las otras personas que estaban allá. Y si a mí me dijeran eso, yo me sentiría ofendido. Se me hizo que para alguien como de mi edad no tiene sentido que lo digamos. Los que lo están diciendo no saben lo que está detrás de la situación de los venezolanos en este caso. Ellos no hicieron nada para que su país esté como esté y que ahora tengan que estar aquí. Y, o sea, no se merecen esas frases, está muy mal, ellos solo están tratando de seguir con su vida adelante. Además, han sufrido mucho y no merecen sufrir más acá. Lo que más extraño, yo creo que es mi familia. Me hace falta mi abuela y como cocinaba muy rico. Lo que más extrañaría sería nuestro hogar. Nosotros lo podemos traducir perfectamente a la realidad, ¿verdad?, de otros países en Costa Rica. Por eso es importantísima la lucha contra los prejuicios que hay y ir revisando siempre cuáles son esos mitos y las formas que tenemos para derribarlos.
siempre con información clara y precisa de fuentes confiables, veraces, donde nosotros podamos, en verdad, destruir de una vez y para siempre cada una de las ideas preconcebidas en nuestras personas estudiantes. Cierro mi presentación recordándoles que los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias, según lo dice Eduardo Galeano. Recordar, compañeras y compañeros, que cuando nosotros recibimos a una persona extranjera en nuestras aulas, en nuestras direcciones regionales, donde sea, estamos recibiendo a una persona que no solo trae la valija con sus efectos personales, si es que trae, también traen una valija adicional de experiencias y situaciones que muchas personas costarricenses nunca llegarán a vivir. En verdad, ubiquémonos y trabajemos por empatizar antes que cualquier otra cosa. Antes de preguntar, ¿trajo la nota? Preguntemos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Antes de ver si tiene el acta de nacimiento, digámosle, bienvenida a Costa Rica. Antes de cualquier proceso administrativo, empecemos con procesos humanos. Y siempre cargados de esa identidad de apertura costarricense, de crecimiento y de desarrollo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, don Víctor, por compartirnos esas importantes estrategias de atención para nuestras personas estudiantes migrantes. A continuación, apreciaremos un video musical que nos recuerda cómo todos necesitamos en nuestra vida alguien en quien apoyarnos y ser una mano amiga. La pieza musical se titula Lean on Me, interpretada por Master Key y el maestro Manuel Obregón. Might have a problem that you'll understand.
We all need somebody to lean on. If there is a law you have to bear that you wanna carry for, I write up your looks and I say hello. If you just call me, call me. So just call on my brother when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. We all need somebody to lean on. We all need somebody. Agradecemos profundamente a los participantes. Gracias a don Víctor por su disertación, a la Comisión Regional de Interculturalidad de la DREA por propiciar estos espacios, al compañero Carlos Barrantes por la edición de esta producción y en especial a ustedes que nos acompañaron. Les instamos a seguir realizando prácticas afirmativas desde sus centros educativos y espacios de trabajo para una sana convivencia y para el fortalecimiento de la educación intercultural. Les dejamos con esta frase reflexiva de Umberto Eco. La belleza del universo no es solo la unidad en la variedad, sino también la diversidad en la unidad. Para la Dirección Regional de Educación de Alajuela, ha sido un gusto haber contado con su compañía en este evento. Hasta pronto, que tengan todos un feliz día.